sé qué. ¿Quién es? No, pero quería ver qué musiquita era para saludar a Moni Vidente. ¿Cómo estás, Moni? Javi, Dios te bendiga. Muy feliz porque pues, está haciendo calorcito. Sí. Me vengo de... Es que fíjate sí, que estuve vendiendo tamales ahorita allí en la esquina. Pero tú siempre bien. Con poca ropa, Moni Vidente. No, pues no tienes que, perdón de Dios. Es que me da calor. Yo soy una persona, es como soy de sangre caliente de allá, de madre cubana y padre mexicano. Esa sangre pues la traes muy fuerte y te da por... Yo soy muy comerciante, me gusta mucho el negocio. No me gusta el dinero, sí, me gusta el negocio. Pero... Bueno, pues eso es, eres emprendedora. Mucho, mucho. Y no, y aparte muy enamorada. Muy enamorada de la vida y de, pues, de los hombres, ¿verdad? Pues no hay más. Pero hablando de eso, hablando de los hombres, ya se acabó el mundial. Se acabaron los futbolistas más guapos, que se lo vino quedando Francia. Es que Francia, al momento que le gana a Uruguay, ya era definitivo, porque Uruguay era uno de los favoritos también, y Francia se fue hasta la final y ganó, es definitivo. Uh-huh. Ahora, para este año, ¿qué equipos veo fuertísimos? Viene siendo Cruz Azul. No es cierto. Sí, no, pues no. Sí, ya ganó Francia, que es azul. No, sí, van Francia. A ver. Sí, oigan, sí. Hombres de poca fe. No, sí. No hagas que se ilusione. ¿Cómo no? A María Lomelí. Sí, sí, ¿verdad que sí, no, Anita? Sí, sí, tú sí. Muy bien, Moni Vidente, sí, claro sí. Que sí. Sí. No, y voy a traer puesta la camiseta del Cruz Azul para darle suerte, bueno, para darles una buena limpia. A la señora. Cruz Azul. Pero no la cortes a la mitad. Saludos no, a todos nuestros amigos en la Ciudad de México. ¿En dónde, Moni, Miguel, tiene más afición el Cruz Azul? No, aquí en la Ciudad de México. ¿Hidalgo, en la Ciudad de México? En el estado de Hidalgo México, también. ¿Eh? Pues es que de ahí son Hidalgo, los dueños, de Hidalgo, del también. Cementera. Oaxaca, no Oaxaca. Se diga. Uh-huh. No, yo creo que en toda la República y en todo el mundo, porque últimamente sí, sí, vimos camisetas del Cruz Azul en todas partes. Le mandamos todas las bendiciones a la gente del Cruz Azul, que no tiene estadio ya, que va a jugar ahí con el América. Sí, qué cosa. Sí. En Oaxaca hay muchos, ¿eh? Yo conozco muchos amigos en Oaxaca, porque hubo un tiempo que tuvieron un equipo de segunda división, el Cruz Azul Oaxaca, y se quedó mucha afición del Cruz Azul en el estado de Oaxaca. Sí, yo veo Cruz Azul, Tigres, Tigres. Todavía va a ser uno de los muy, muy fuertes, y Chivas. Ajá. Benditas sean las Chivas. Sí. No, tiene bueno, que resucitar. Miguel, ya va a estar insoportable desde ahorita. Chivas, al momento que le cambian Miguelón. Sí, Miguelón me cae muy bien, ¿no? Y aparte toda la gente de Guadalajara es muy fuerte y ya se merecen tener otro campeonato también. Esos tres equipos los veo muy fuertes, bueno, o de ahí va a salir completamente el campeón. Si las Chivas quedan campeonas, no voy a llegar un mes, señor, porque me voy a ir a celebrar. Pero el Atlas. Bueno, sí, el Atlas. Saludos a todos nuestros amigos aficionados del Atlas allá en Guadalajara. Sí, el Atlas también es muy buen equipo. No me lo hagan menos. Sí, el Atlas es buen equipo. Muy bien. Saludos a toda la gente del norte que está haciendo un calorón allá fuerte de 40, 45 grados. Que esperen ahora para el mes de agosto mucha lluvia, señores de allá del norte. Así que aprovechen todo el calorcito, que a nosotros nos ha estado lloviendo mucho aquí en la Ciudad de México, que va a seguir teniendo todavía. Está lloviendo mucho, afortunadamente, qué bueno. Bendito Dios. Y ojalá se apuren las lluvias a llegar allá. Javier, Anita, que me estaba comentando toda la gente que me estaba preguntando, oye, Moni, ¿tú crees que el señor López Obrador me vaya a bajar el sueldo a la mitad? No, espérense. O sea, el señor López Obrador claro va a hacer una economía más igual para todos, pero no te va a bajar el sueldo, ¿no? Y aparte va a empezar a producir más trabajo, la gente A mí me van a aumentar el sueldo. Sí, Miguel le viene un aumento de sueldo. Escuchaste, Leo. A todo. Muy bien, Miguel. A toda la producción. Por eso me cae. Pero no tengan miedo de que si me van a bajar el sueldo o algo. No, señores. Es otro tipo de cosas que hay más que todo en el gobierno. Y ahora que las secretarías van a estar ya en toda la República, que eso está bien, ¿eh? Sinceramente, que pues, si en Monterrey la de economía, la de turismo en Cancún, donde tiene que ser, tiene que estar. No, turismo en Chetumal. Chetumal. Quintana Roo. Sí. Turismo en Chetumal, en Ciudad Obregón estaría agricultura, es que la Zagarpa ya como tal no va a existir. Ya van a ser tres secretarías. Entonces, habría una nueva que es ganadería en Guadalajara, pesca en Mazatlán y recursos forestales en Durango. Uh-huh. Así es que pues habrá una descentralización a diferentes partes. ¿Qué opinas, Moni? Yo les tengo una buenísima. Lo más seguro es que Messi se va al Real Madrid.
¿Al Real Madrid? Sí. ¿Se va del Real Madrid? No, al Real. Messi se va al Real. Al Real. Ah, sí. Y ahora que ya se fue Cristiano, ya le está negociando. Yo creo que ahora están negociando ahora. Desde ayer están negociando con Messi para que se vaya al Real. Que por cierto, hoy salió la lista de Forbes del año pasado de los deportistas, actores, conductores mejor pagados, y Messi está por arriba de Cristiano Ronaldo. Sí. Es increíble las cantidades, porque de repente ves, Cristiano Ronaldo ganó 109 millones de dólares y Messi 111. Y fíjate que eso no me molesta, Javier, que ganen tantos millones, que yo no muy apenas gano 100 pesos vendiendo tamales. O sea, hay que repartir ese dinero a todo el mundo. Sí, lo más seguro es que se vaya a ir Messi al Real Madrid, que vaya a dejar el Barça, ¿eh? Eso va a ser un notición. ¿Qué va a pasar con la Liga Española? Va a ser un notición muy pronto, ¿eh? Que la gente ya está negociando para que se vaya al Real Madrid, para que el Real todavía siga con esa tendencia de seguir ganando campeonatos. Hoy. Y todo el mundo me estaba preguntando si que este Carlitos Vela tenía algo que ver con el francés que le mandó saludos, que le dice te amo, ¿cómo se llama? El francés que en el video que están hablando mexicano. Que es hablando español a un lado cuando se pusieron el sombrero de charro. Ajá. Que le dice, Carlitos Vela, te amo. Y todo el mundo me está preguntando que si son pareja. No son pareja, señor. Simplemente que se quieren mucho y se conviven mucho, pero Carlitos Vela no creo que sea pareja de él, pero pues quién sabe, ¿verdad? Oye, Moni, fíjate que mucha gente nos pregunta acerca de los cambios ahorita que ya comentabas, de incluso, bueno, aquí nos piden de cómo contactarte, pero lo más importante es mi esposo, por ejemplo, tenemos aquí un caso de una persona que vive en la zona de Venustiano Carranza. Ajá. Nos dice, mi esposo trabaja en la Sede Sol. Ajá. Y yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública. De la bendiga. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos conviene cambiarnos? ¿Cómo ves tú las cosas? Lo primero es tener tranquilidad, señores. Para toda la gente que trabaja en todas las secretarías de gobierno federal o estatal, calmarse. Primero vamos a ver qué cambios vienen, que no van a ser los cambios tan radicales y tan rápidos como todo el mundo está pensando que ya en enero se van a ir a vivir a otra parte. Primero eso tiene que ir paso a paso para saber más o menos cómo se mueve. Pero yo, ¿qué les recomiendo? Seguir trabajando donde mismo. Si el señor está en Sede Sol, siga allí y vamos a ver para qué lugar se va a mover la secretaría. La Secretaría de Educación va a seguir aquí en el Puebla, DF. No, se va para Puebla. Se va a Puebla. No, en Puebla. Con Esteban Montezuma. Que bueno, de Puebla a Oaxaca tampoco hay mucha diferencia, pero hay mucha incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar con su vida. Porque no nomás se mueve uno, se mueve toda la familia. Al momento de que te cambian a ti en cuestiones de trabajo. Pero yo creo que estaría bien porque sanas completamente también la Ciudad de México y empiezas a tener un poco más de respirar y mover completamente la economía a todo el país. No nada más centralizarla. Mira, los ingresos igual y no le van a bajar el sueldo desde luego a ninguno de estos funcionarios que eventualmente se moverían. Pero encontraría rentas un poco más accesibles, las distancias, los espacios para convivir la familia, eso sí, habrá que buscar escuelas, esto, el otro, una serie de cosas, pero pues también los cambios oxigenan, los cambios también son oportunidades. Fíjate, Javier, que a mí me preguntó una amiga que trabaja ahí en Secretaría de Obras Públicas y me dijo, Moni, es que si me cambian a mí a otra parte, no sé, a Guadalajara, a otro lugar, no sé si mi novio me va a seguir, pues ahí te vas a dar cuenta si te quiere o no el novio, si te sigue o no. Sí, ahí no, hay bueno, que tomar las también decisiones. Si tiene su chambita, no seas así, Moni Vidente. Los números de la suerte, que va a caer Moni, la lotería, porque ya nos vamos. Aquí en Puebla y en la Ciudad de México. Ah, entonces hay que comprar. Suerte. Los números de la suerte son 02, 17 y 51. Están muy feos. 02, 17 y 51. Y los signos con más suerte va a ser Cáncer, Leo y Sagitario. Perfecto. Javier, muy Anita, bien. Te mandan pues todos mis seguidores, que son casi 13 millones de seguidores. Todas las bendiciones, te quieren mucho, Anita, gracias. Javier, a Miguel. Ay, gracias. No, los martes, diles, señor, es increíble la forma en la que nos satura esta mujer las redes. Sí, los quieren mucho, les manda entonces, bendiciones. Entonces, Moni, a todos tus seguidores, diles que le busquen ahí en javieralatorre.com, que entren también al Instagram, ¿a qué más? ¿Cómo se? Al Facebook. Al Facebook, señor. Al Twitter. A todos. A todo esto. Por recomendación de Moni a todos tus 13 seguidores. Sigan a Javier, a Anita, a Miguel, que Miguel también hace unos programas espectaculares. Exacto. Los quiero mucho a todos. No, es una gran estrella ya en Estados Unidos. Que me estaban preguntando, bueno, pues que ya si nos me voy vamos a casar. Yo les voy a decir próximamente si me voy a casar o no.
Y nos invitas. El martes que entra. Uh-huh. Muy bien. Bueno, después de Medina. Bueno, apunta. Ya, sí, ya que nos vamos. Y fíjense, ahora nos vamos a despedir de nuevo con Lila Downs, que canta espectacular. Esta está buenísima. A ver. Se llama Peligrosa. Wow. Sí, sí, sí. Ya nos vamos. Moni, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Javier.